El viaje de Teo, por Catherine Clement. El viaje de Teo es un libro sobre religiones con el que tu alumnado podrá acercarse a los diferentes credos que se profesan por todo el planeta. Conocer otras creencias es verdaderamente enriquecedor y además permite que los estudiantes comprendan que la espiritualidad es algo inherente al ser humano. Aquí te contaremos cómo emplearlo en clase de religión. Catherine Clement es una de las filósofas más brillantes de Francia. De hecho, a lo largo de toda su carrera ha realizado trabajos no solo en el ámbito de la filosofía, sino también en el de la novela y la crítica literaria. Aparte, ha llevado a cabo una amplia actividad política difundiendo la cultura francesa más allá de sus fronteras. El viaje de Teo. En el viaje de Teo, Catherine nos cuenta la historia de Teo, un adolescente nacido en Francia al que le diagnostican una enfermedad mortal. Sus últimos días de vida los dedicará a viajar alrededor del mundo con su tía Marth. El principal objetivo de este viaje es conocer los diferentes credos que conviven en nuestra sociedad. Además, el libro nos invita a reflexionar sobre los pensamientos y teorías filosóficas que se esconden detrás de cada una de estas religiones. Pero, ¿qué aporta a los chavales su lectura? El libro del viaje de Teo es ideal para trabajar en la asignatura de religión, puesto que nos permite desarrollar en nuestro alumnado algunas de las competencias claves más importantes que recoge el currículo. Como, por ejemplo, aprender a aprender. La competencia clave aprender a aprender es una de las más importantes en el currículo. Se trata de que nuestro alumnado tenga la capacidad crítica suficiente como para incorporar nuevos conocimientos sin la necesidad de que otro le guíe. Con el viaje de Teo enseñamos a nuestro alumnado que la lectura es una fuente de conocimiento esencial y que, además, las novelas no tienen por qué ser aburridas. Por el contrario, son enriquecedoras y estimulantes. Competencias sociales y cívicas. Es importante que los estudiantes sepan que sus creencias conviven con otras muchas que, aparte, son igual de válidas. Por eso, reconocerlas, aceptarlas y ponerlas en valor es una buena manera de trabajar las competencias sociales y cívicas. Conciencia y expresiones culturales. Asimismo, tomar conciencia de otras expresiones culturales hace que nuestro alumnado tenga una visión más amplia de la realidad. Con el viaje de Teo, los estudiantes podrán conocer países y lugares completamente distintos al suyo, además de acercarse a otros modelos de vivir. Así, nos preguntaremos cómo trabajarlo en clase. Ahora que ya sabes de qué trata el libro y qué competencias te permite trabajar, es posible que estés preguntando cómo puedes incorporarlo a tu clase de religión. Te damos a continuación algunas ideas que pueden resultar bastante útiles. Por ejemplo, puedes hacer el mural de las religiones, una actividad muy interesante y que te va a ayudar a acercar los conocimientos al resto de estudiantes del centro, es la de realizar un mural de religiones, que consiste básicamente en tratar de crear una pequeña infografía sobre cada religión, una vez leído el libro. Para ello, tendrás que dividir la clase en grupos y asignar a cada uno de ellos un capítulo o religión. Posteriormente, se ampliará la información mediante otros libros o fuentes de consulta y se seleccionará aquella más importante. Una vez realizados estos pasos, entre todos podréis construir un mural con esas infografías y dejarlo expuesto en el pasillo de clase durante un par de semanas. Así, el resto de alumnos y alumnas se acercarán a leerlo y podrán conocer otras creencias. También podréis imaginar un club de lectura. El club de lectura es una actividad muy útil para promover el aprendizaje. Además, enseñar a nuestro alumnado este tipo de dinámicas hará que en un futuro formen parte activa de otros grupos de lectura ajenos al instituto. El club de lectura consiste básicamente en realizar una reflexión conjunta sobre los aspectos más importantes del libro. Los alumnos, sentados en círculos, podrán compartir sus ideas sobre los capítulos más interesantes y los fragmentos que les han resultado más enriquecedores.
También podréis hacer un concurso de carteles. Si esas actividades te parecen pocas, puedes proponer a tu alumnado llevar a cabo un concurso de carteles. Consiste básicamente en que cada uno escoja una de las religiones que aparecen en el libro y procure hacer un cartel que la describa. Solo existe una norma: no se puede utilizar texto. El resto de compañeros tienen que adivinar con la información visual a qué religión se refiere. Después se puede hacer un concurso para elegir el que esté mejor ejecutado. Aquí te hemos hablado del viaje de Teo, un libro sobre religiones, con el que nuestro alumno podrá conocer otras creencias diferentes a la suya. ¿Lo has leído? ¿Has trabajado en clase algún libro parecido? Si es así, cuenta tu experiencia aquí.